¿Ya llegó el padre o no? Sí, ya llegó. ¿Qué, mi gallo? Buenas tardes. Phoenix, Arizona, porque allá la miramos. En su presencia, en actitud de oración, reconociendo los pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pedimos en esta Santa Misa por todos los habitantes de esta comunidad de Colonia Morelos, presentes y ausentes, que el Señor los colme de todo bien, tanto espiritual como material, sus familias, todas las personas de esta comunidad de una manera especial. Pedimos por las familias que hoy solemnizan Villalobos Vargas, Villalobos Sánchez, Villalobos Perea, Villalobos López, Villalobos Méndez, Solís Fernández, Soto Hernández, Villalobos Méndez, Villalobos Solís, Villalobos Pedrosa, Villalobos Pedrosa y Villalobos Carlos. Dios los colme bendiciones espirituales y materiales por todos, pues, los hijos de esta comunidad, tanto presentes como ausentes, los mismos que se andan divirtiendo en el rodeo, pues que su divertimiento sea sano, que tengan una sana convivencia, todos ustedes, pues sus necesidades, sus proyectos. Oremos, Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos. Actúa con tu poder y concede tus dones para que quienes ya infundiste la justicia por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la amabilidad de tomar asiento, por favor. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros,
nos hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas. Porque está escrito: después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, el Señor que hace cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos, que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan en la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quien la predica en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos al Señor la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas, reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Tenga la amabilidad de tomar asiento, por favor. Ahora no tenemos niños de primera comunión, que van a hacer su primera comunión para el día 13 de mayo, pero pues ya es una pregunta que está muy choteada para todos. ¿Para qué nos creó Dios? Para amarlo, servirle, ¿qué más? Para ser felices y después de muerte a gozar en el cielo. Nos creó para ser felices. Pero luego dicen, ¿verdad? He oído por ahí algunas expresiones: no, es que Dios nos pone unos mandamientos muy duros, son muy difíciles esos mandamientos. Entonces, pues no quieren que seamos felices, porque si vivimos reprimidos por los mandamientos, pues entonces ya es para no ser felices. Pero no, ciertamente Dios nos creó para ser felices. Dios, ese es su objetivo, crearnos para ser felices en la tierra. Y luego nos da mandamientos, ¿verdad? Nos da mandamientos, pero esos mandamientos no son para reprimir, son para llegar seguros al puerto. Ya les he puesto yo este ejemplo: si tú vas de aquí a Zacatecas, pero no te fijes en ningún signo, o vas de aquí a Aguascalientes, no te fijes en ningún signo, no respetes ningún señalamiento, a ver qué pasa, pues te la partes luego, y se la partes al otro, ¿verdad? Entonces, los mandamientos son esos señalamientos que nos llevan hasta Dios, que nos llevan seguros a Dios. Por eso dice hoy: permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Primeramente, el fundamento, primeramente lo más importante es amar a Dios y permanecer en su amor. Y entonces, ya si lo amas, pues vas a cumplir sus mandamientos. ¿Y será fácil? No, no es fácil. Cada etapa de la vida, cada etapa de la historia tiene lo suyo. No es fácil permanecer en el amor, no es fácil permanecer. Pensemos cuando en el tiempo de Herodes, pensemos en el tiempo de Nerón. Soy cristiano, y tiene aquel cristiano que no era que no adoraba al rey, que no lo reconocía, como no se arrodillaba ante él. Pues órale, vas a los leones. Reconoces a Dios como tu Dios y Salvador, vas a los leones o vas a la hoguera, ¿verdad? Al martirio. Era lo que había. Y sin embargo, allí nos invita a permanecer en el amor. Y siempre, siempre, la doctrina de Cristo ha chocado. Siempre ha chocado con los de la tierra, más con los poderosos de la tierra. Ha chocado. Y ahí tienen ustedes también, en el tiempo de los nazis, por lo que Jesús, lo que se defendía, lo que la iglesia defiende. Ahí, en el tiempo de nazis, que venía de la idea de la tabla rasa, el superhombre,
y que discriminaban, y en la iglesia decía: todos somos iguales, negros, güeros o mestizos, todos somos iguales en dignidad. Y eso no les parecía, y ahí están también el martirio. Entonces la iglesia siempre ha defendido y sigue defendiendo: permanezcan en mi amor. Tristemente, ahorita también se está dando una ideología muy tremenda, muy fuerte, muy fuerte, y pidamos mucho a Dios por la iglesia en Europa, sobre todo en Alemania, que ahorita ya dicen los sacerdotes que tenemos que adaptar la moral a la moral a la del mundo, porque si no nos vamos a quedar solos. Y eso no es falso, no nos quedamos solos. La iglesia es de Cristo, y quien asiste es el Espíritu Santo. Y no podemos cambiar la moral de Cristo. No podemos cambiar. Jesús no discrimina a nadie, su doctrina no discrimina a nadie, todos somos hijos de Dios. Pero acciones del ser humano sí la reprueba, por ejemplo, la ideología de géneros, por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Entonces, pero no tengamos miedo, hay que perseverar. Al que persevera hasta el fin se salvará. Y aquí dice: permanecer siempre en mi amor. Y más aún concluye diciendo: para que su alegría sea plena. Porque hay muchas alegrías que no son plenas. Por ejemplo, ahorita también lo que está muy de moda, y ojalá, gracias a Dios aquí no, y espero que ni muchos kilómetros a la redonda, se dé ese consumo del fentanilo, ¿verdad? Por así decirlo, el fentanilo, con una vez que lo consumas, quedas ya atrapado. Entonces, quedas ya atrapado. Y esa es una alegría que no es plena. Si cumples tus mandamientos, vamos a decir, los que roban, los que matan, los que violan, no están permaneciendo en el amor de Cristo, porque no están cumpliendo su voluntad. Y esa alegría que es momentánea tiene consecuencias muy severas. Tiene muy severas. Fíjense, Dios nos ama. Y nos ama, nos quiere felices en la patria celestial, pero nos quiere felices desde aquí. Por eso dice: si ustedes cumplen mis mandamientos, van a ser felices aquí, porque no vas a tener esas adicciones, no vas a ser dependiente, vas a ser libre. Libre, si no cumples los mandamientos, pues vas a violar, matar, robar, caer en las adicciones, y eso te hará presa de ti mismo y no serás feliz. Tu alegría no será feliz. Por eso dice: quieren tener felicidad, para que su alegría sea plena, cumplan mis mandamientos, y entonces, si cumplen mi mandamiento, su alegría será plena. ¿Qué nos quiere, pues, Jesús? Felices, ser libres. Y Él nos dice los mandamientos. Si cumplimos los mandamientos, hagan de cuenta que es el secreto y el caminito para ser felices aquí en la tierra, y sobre todo para llegar a la casa donde Él nos ofrece. Pidámosle, pues, por aquellos, ¿verdad? Tristemente, por aquellos que ahorita quieren transgiversar la doctrina de Cristo, cambiar su moral, cosa que las cosas, todo dice, podrá cambiar todo, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿verdad? Pidámosle por ellos, pidámosle también por aquellos que se han salido del caminito, de los mandamientos de Cristo, que Él nos dice: si cumplen mis mandamientos, cumplirás mis mandamientos, si cumples mis mandamientos serás feliz, ¿verdad? Pidámosle, pues, también por aquellos que se han salido por la puerta fácil, que viven en alguna dependencia, en alguna drogadicción, o a lo mejor hasta en los separos de la cárcel por haberse salido de aquello, ¿verdad? No es que Dios los haya castigado, es consecuencia del mal uso de la libertad. Pues que Dios les conceda, ¿verdad?, sobre todo luz en su entendimiento, y nos conceda luz del entendimiento para saber cumplir los mandamientos de Dios, y para saber que estos mandamientos no son para reprimirnos, sino para hacernos felices en la tierra, y para luego que lleguemos con Él a gozar de la patria celestial. Que así sea. Que así sea.
alegres por el gran amor que Dios nos tiene en su Hijo muy amado, que Él nos dice cómo llegar a la patria celestial. Pidámosle que nos ayude a perseverar en su amor, a perseverar en su doctrina, a perseverar en su palabra. A cada petición vamos a decir: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Sigifredo, por todos los obispos, para que ejerzan bien, fielmente al pueblo de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Pidámosle también a Dios por esta temporada de lluvia que se avecina, que Dios nos mande la lluvia necesaria en el tiempo oportuno, la fertilidad de la tierra, nuestros campos, oremos. Pidamos también por todos los habitantes de esta comunidad de Colonia Morelos, tanto presentes como ausentes, que el Señor nos conoce todo bien, tanto espiritual como material, oremos. Te rogamos, Señor. Por las familias de esta comunidad, por las familias que solemnizan el día de hoy: Villalobos Vargas, Villalobos Sánchez, Villalobos Perea, Villalobos López, Villalobos Méndez, Solís Fernández, Soto Hernández, oremos. Te rogamos, Señor. Villalobos Méndez, Villalobos Solís, Villalobos Pedrosa, Villalobos Pedrosa y Villalobos Carlos, a sus familias presentes y ausentes, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también a Dios por las personas que llevan las misas gregorianas, que Dios les conceda su eterno descanso, los difuntitos González, los difuntitos de Marcelino, los difuntitos de Profe Ventura, mi tía Carmen, oremos. Todo esto te lo pedimos, Padre bueno, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina,
Concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere. Porque el sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como Cristo nos ha enseñado. Sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos como hermanos un saludo de paz. A él los niños pasen. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos ustedes invitados al banquete del Señor. Amén. Dulce pan de la vida.
Consagremos nuestra vida a nuestra Madre Santísima, a la Santísima Virgen María, oh Señora mía. Oh Madre mía, yo me ofrezco y me consagro enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra de todo miseria que soy todo vuestro, Madre Bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. En posición vuestra. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo. Y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Les diste el pan del cielo. Concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendita sea María, la gran Madre de Dios. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Hagamos oración por el Papa Francisco. Voy a hacerles un corte de caja de los gastos del día 13. No debería de hacérselos, pero lo hago porque por ahí hay a lo mejor alguna o dos personas que se interesan por decir que no administro muy bien el dinero que se junta. Si por aquí se encuentra alguien, o si se da cuenta de esto, pues casi para esas personas les hago este corte de caja. Primeramente les voy a dar los gastos del día 13 de mayo. 10 bolsas de trueno a 1.400 es un total de 14.000. 30 luces que se llaman bombas. 450 cada una, es un total de 13.500. De flores, el arreglo que se le va a hacer aquí en la Virgen va a costar 14.500. De música, 7 horas, van a ser 9.100. De velas, son 1.500. De la misa, 1.000 pesos. Quiero aclararles esto, que el padre no está cobrando esta cantidad. Yo eso le voy a pagar. Creo que él también no lo va a hacer porque yo le pague esos 1.000 pesos y después a ustedes les va a cobrar igual. Eso no lo creo. Eso es mi voluntad de pagarle la misa del día 13. 1.000 pesos. Por quemar la pólvora son 1.200 pesos. Y pónganse listos muy bien en el total que les voy a dar de los gastos. Son 54.800 pesos. Ese es el total. Que se les grabe muy bien. Lo quedamos las personas que cooperamos para otro, para las fiestas de este día, somos 8 personas. De esas ocho personas se juntó la cantidad de 2.200
$60. Los cambio allá y los mando para acá a 18 pesos. Grábense bien otra vez la cantidad de gastos. 54,800 pesos de la cantidad que juntamos de dólares son 40,680 pesos. Que se lo grabe bien si hay alguna persona que duda de los gastos. Aquí están faltando como unos 14,000 pesos para cubrir los gastos. ¿De dónde salen? Gracias a mi familia. ¿Quién me da 200? ¿Quién me da 100? ¿Quién me da hasta 500 de mi familia? Gracias a ellos junté $1,400. A 18 pesos, 25,200 pesos. Ahí completo muy bien para los gastos y posiblemente me sobra un poquito. Y a lo mejor algunas personas se dan cuenta que yo les he dicho que del año pasado me sobraron 10,000 pesos. Y eso está mal para mí, hacerles eso de su conocimiento, que me sobraron esos 10,000 pesos, porque a lo mejor tienen razón de decir, ¿y por qué no los gasta? ¿Por qué los deja? Y la mera verdad les voy a decir, como se dice, a mí me gusta dejar un guardadito, porque yo no sé si al próximo año, si dos o tres de mis compañeros ya no quieren, pues hay ese guardadito para completar para mis gastos. También les quiero decir que a lo mejor me pueden criticar a mí o a los socios que cooperamos. Ya ven que tenemos la forma de criticar. Ay, esta danza no sirvió. No, pues que los del día, no, pues para esta danza mejor no hubieran puesto nada. Y yo les hablo de su conocimiento, que la danza no es de los que cooperamos del día, porque aquí no sale ningún gasto de la danza. A lo mejor muchos de ustedes lo saben, ¿quién pone la danza? Gracias a él, a esa persona, a una sola persona, hay danza. De lo contrario, ¿quién sabe? Entonces, quiero hacerles esto, les hago estas aclaraciones, porque, como les digo, me han llegado por ahí cositas, ¿verdad? De que no ministro bien el dinero. Pero eso que me ha llegado, pero eso que alguien dice, todas esas cosas, como dice un dicho, a mí no me quita el sueño. Yo sigo adelante, mientras la Virgencita quiera que yo siga adelante, yo me voy a estar como un buen soldado, firme, para así estar al frente de los gastos de este día. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias al Padre que me dio este pequeño espacio. Pues ya que estamos en los dichos, ¿verdad? También yo acostumbro uno: cuentas claras, amistades largas.